Habrán visto que no hay agua potable, es increíble, estamos en el 2010, siglo XXI, caramba, y una capital de provincia no tiene agua potable. Ya ustedes se podrán imaginar qué será de las comunidades que están en las riberas del río. Es peor y eso trae consigo se presenta un alto índice de enfermedades gastrointestinales, enfermedades diarreicas. Mi nombre es Irene Pineda Vázquez. Ayer estaba en una marcha de los indígenas, de los 62 APU que estaba viniendo de río Marañón, de río Napo, de río Pastaza, reclamando sus derechos porque su agua del río está contaminada. Por eso decimos basta y el gobierno que no escuche la voz de protesta de los pueblos indígenas. Ahí estábamos reclamando, ojalá que porque sea escuchado, que no más contaminación del agua, porque el agua es el base principal que nosotros bebemos diaria o momento por momento. Y ahora nuevamente él va a seguir trabajando con los pueblos amazónicos, con los indígenas de río Amazonas. Son calwisintinemi, o se los chicali, anahuac tali, senkamawistik.